Bueno, 7 y 22, continuamos de nuevo en la mañana transmitiendo por Onda la Superestación. Oigan, vi recientemente, me encanta el cine, ¿a quién no le gusta el cine? Me fascina el cine. Y claro, vi esta película, La Mujer en el Tren. ¿Vieron esta película? Ah, buenísima. Qué buena película. Sí, yo la vi, claro. La Mujer con en Emily el Blunt. Tren. Muy buena, increíble, muy esperada. Además, la actuación de la protagonista. No, pero es que la actuación de la protagonista es una de las cosas más difíciles que he visto en la vida. O sea, de una intensidad, de una profundidad. Esa mujer tiene que estar en el hospital ahorita con un tratamiento de electroshock. Sí. Porque la chica del tren. La chica del tren, increíble. Sí. Pero qué buen trabajo el de esta buena mujer. Edgar Ramírez tiene una participación también muy Edgar buena en la película. Es una gran película. Ahora bien, se acerca el tiempo de los premios Oscar. El premio Oscar, como saben, reconoce en distintas categorías por lo mejor del cine, especialmente el cine hecho en Hollywood. Tiene también alguna categoría que reconoce lo hecho en otros países, pero básicamente está constituido por la oferta estadounidense, producida en los Estados Unidos. Y ya fueron anunciados los nominados para el premio de este año, que ahora no recuerdo si se va a entregar en febrero o marzo. Creo que es en marzo. No, en febrero. No lo tengo, es en marzo, ¿no? 26 de febrero. Oh, sí. 26 de febrero. Ok, 26 de marzo. Entonces resulta que los premios ya dieron toda la lista de los nominados, ya fue publicada, y hay una cantidad de películas excelentes que quedaron por fuera. Yo hice mi propia lista de los que yo consideraba en hacer las producciones nominadas. ¿De qué te estás riendo, Natalie? ¿De qué te ríes? No, la lista. Mira, por favor, no desperdicies esas risas. No desperdicies esas risas, que las voy a necesitar ahora dentro de un rato. Ok. Entonces hice mi lista con las películas que yo considero tuvieron que ser nominadas, pero no fueron. Estas son películas que no fueron nominadas al premio Oscar. La primera, El Señor de los Culillos. Que es una, o sea, no la puedo. Cuenta la historia cuenta la historia de un dictador suramericano que se niega a someterse a la consulta popular. Otra película que no fue nominada al premio Oscar. El Rey Meón. Esta es la historia de un rey que tomaba mucho líquido. Que a cada rato tenía que ir para el baño. Ok, otra película que no fue nominada al premio Oscar. Alí Babá y los 40 bolichicos. Es increíble. Todas esas alfombras mágicas volando para Madrid. Ok. Sí. Otra película que no fue nominada al premio Oscar. Buscando a Nitu. Es increíble. Bueno, estás animada. Entonces, Nitu para Ozuna es un pececito que se pierde, que tal, no sé qué cosa. Entonces todo el mundo empieza a buscar a Nitu. Otra película que no fue nominada al premio Oscar. ITSJ, el magistrado extraterrestre. Mira. ¿Ustedes vieron esa? ¿Vieron esa? No, ITSJ. El tipo es horrendo. Y va obstaculizando todo lo que haga la Asamblea Nacional. Otra película que no fue nominada al premio Oscar. Noche en el Cuartel de la Montaña. Es de los mismos productores de Noche en el Museo. ¿Ustedes vieron Noche en el Museo? De Ben Stiller. No. Sí. Hizo la parte 1, hizo la parte 2, donde Ben Stiller es un guachimán de un museo. Entonces todas las figuras de cera y todos los dinosaurios cobran vida y tal. Bueno, esta es la tercera. Sí. Esta es producida por la misma gente y se llama Noche en el Cuartel de la Montaña. Y pasa igualito que en las otras dos. Ok. Otra película que no fue nominada al premio Oscar. Los Hombres del Negro. ¿Ustedes vieron? Los Hombres del Negro. Sí, está muy reciente. ¿Ustedes vieron El Negro de WhatsApp? No, no lo he visto. ¿No vieron El Negro de WhatsApp? Un negro me da mucho miedo, no. Que anda con un machete que le cuelga hasta el piso. ¿No lo vieron? ¿Está viendo? No, como una que no. Ah, bueno, son unos amigos de él. Son unos amigos de él, Los Hombres del Negro. Ok. Es interpretada por Will Smith también. Ok. Otra película que no fue nominada al premio Oscar. Star Wars, episodio 6, El Retorno de Manuel Rosales. Fue filmada en Maracaibo. Otra película que no fue nominada al Oscar. Parque Prostático. Cantidad de dinosaurios. No, vale, los hombres huyendo de los dinosaurios con esas manotas grandotas. No, que va. Muchas gracias. Yo vi Parque Prostático. Y una de las escenas más impresionantes es donde están dos dinosaurios tratando de hacer pipí. Oye, pobrecito. Pasan horas en eso. Dicen, por favor, una gotica. Dicen, una gotica. Y nada. Ok, esta es la última. Qué horrible. La última en la lista de las películas que no fueron nominadas al premio Oscar. El Padrino López.
¿Cómo las prefieren los hombres? ¿Brutas o inteligentes? Brutas. ¿A ti te gustan brutas? Súper brutas. Mira, Julio Borges, lo que te esperan. Caramba, chicos, este tipo de ofrecimiento solía verse a partir de la medianoche en algunos canales de cable para adultos. ¿A partir de cuándo comienza la historia en tu presentación? Desde que cuento desde que nací. No es por nada, pero la mamá va a tener que pedir prestado otro par de tetas para mamantarlo. Chatén. Ahora mismo, estreno todos los miércoles a las 10 de la noche por TV Venezuela y Vivo Play.